Muy bien. La asistencia te la voy a tomar al final. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te la voy a tomar al Para final? que le compruebe que están todos. Claro, exacto. Cuando usted me toque la última hora, yo la asistencia te la tomo al final para asegurarme que todos estén en clase. Y si ya le dicen presente, ahí ya puede salir de la. Así es, así es. Bueno, nosotros el día de ayer estuvimos viendo sobre las formas de Se comunicarnos. escucha importada. Pero ya apagué la cámara. Esto es internet, Christopher, yo no la escucho. Ah, ya, gracias. Sí, porque digo, no me sale internet. A Sí, ver. no van a ver. Ya. A ver, mis chicos. Ayer estuvimos viendo sobre cómo nos comunicamos. Hemos visto que aquí en el Ecuador existen como 14, ¿cómo no? Más de 14 comunidades indígenas y cada una con sus propios dialectos. Aunque la comunidad de la región Sierra es la que más predomina, que es con el quichua. Aparte del lenguaje castellano, pues el quichua también es una de las lenguas que más se habla aquí en el Ecuador. Yo ayer te dije que hicieras un adelanto de la tarea, ¿verdad? Del taller de tarea, que te mandé a investigar cinco frases en quichua con su significado en español, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con eso. Estuvimos viendo por qué se hizo difícil la comunicación cuando llegó Cristóbal Colón con nuestros nativos, pero que mediante el gesto se pudieron comunicar y hacerse comprender. Vimos los elementos de la comunicación y los aplicamos mediante un video, ¿se acuerda? Miss, Ya, ok, dígame. ¿me puedo conectar de nuevo porque se me dañó el audio? Sí, no hay problema, mi amor. Okay, Miss. Ya, vimos que la comunicación puede ser verbal. Aprendimos Entendiendo, que la comunicación verbal es oral y escrita. Y la claro. comunicación no verbal es la de gestos, imágenes y sonidos. Con este video, pues hicimos uno de reconocer los elementos de la comunicación. ¿Cuál fue la razón por la que no se dio bien aquí la comunicación? ¿Quién recuerda? Porque estaban usando este como un micrófono que Conexión. estaba muy cerca de la boca. Muy bien. Oh. Tenían Un un aparato, aquí no, micrófono. el micrófono, ellos tenían eso así como para hacer cambiar de voz. Esa maquinita que él tiene ahí es para causar una distorsión de voz. Esa fue una razón. Ah, ¿Cuál pero fue la también otra escuché razón? que mentían sobre la vestimenta. Ah, la mentira, ¿verdad? Si él iba a hablar de un atraco, ¿por qué le quería saber de qué tipo era la vestimenta que usaba? O sea, no había relación entre lo que decía el emisor con el receptor. Muy bien. Mire, yo te mandé, esta es una de las partes de la tarea que te mandé a bien. Yo coloqué estos links, mis chicos, yo les coloqué estos links para que ustedes se guíen. Aquí también hay un videito de por qué es importante rescatar nuestras lenguas ancestrales. Es decir, pero yo no soy aborigen, ¿por qué tengo que rescatar? Esa es una canción de la comunidad épera. Sí. Entonces lo puse como ejemplo que a lo mejor para nosotros no tenga un significado, pero para esta gente que le escucha, sí. En estos links, aquí salen hablando personas que defienden su lengua ancestral y no quisiera que se pierda. Bueno, hoy vamos a, en cambio, a ver las funciones de la lengua. Vamos a hacer este taller de experiencia. Vemos el primer gráfico. ¿Qué observamos en la primera escena, Madeleine? Madeleine, ¿qué observamos en esta primera escena? Dice, marca, el día está frío. Ya, muy bien. ¿Y qué ves tú en la imagen? Que tiene frío. ¿Y cómo tú sabes que tiene frío? ¿Qué han puesto en la imagen para que resalte eso como que hay frío? Para que tenga frío, tiene que estar Tiene abrigo y. abrigada. Ah, mira, le han puesto un abrigo. Porque Y ven está escapando del frío.
la boca. ¿Sí ves le sale que está humo? Saliendo de la boca de él. Humo. Humo. Frío. Ah, ¿cómo se? Ustedes han ido a la sierra y cuando ustedes hablan también les sale un humito. ¿No les han dicho cómo se llama ese humito? No, no. A mí me han dicho. Yo no quiero responder. Frío. Es como que sale un aire. Neblina. Cuando usted habla y ve que le sale ese humito, neblina. Es porque hay neblina y eso es de la cantidad de frío. A mí se me han dicho eso. Cuando, aunque usted no lo crea, aquí cuando nosotros hablamos en las costas no nos damos cuenta, pero cuando hablamos escupimos. Sin darnos cuenta, a veces botamos los líquidos, la salivita. Allá, en cambio, el de ellos, botamos ese frío a causa de la neblina. Y alrededor del dibujo, si ven que le han hecho unas marquitas. Tienen como unas marquitas, hay unas tiritas finitas, aquí se ve. Eso significa como en dibujo, en arte, eso significa que está temblando. Entonces, no solamente coincide con lo que él habla, sino que con el gráfico también nos transporta y nos indica que está haciendo frío. Expresa esta situación, el día está frío, expresa una orden, manifiesta un sentimiento o nos da una información. Información. A ver, esto que él me dice, uy, está haciendo frío, ¿eso significa una orden, un sentimiento o una información? Una información. Muy bien, le vamos a marcar una X, es una información. ¿Por qué usted dice que es una información? ¿Y para qué te sirve esta información que esta persona te está dando? Para saber que el día está frío. Y si sabes que el día está frío, ¿qué vas a hacer tú? Abrigo. Abrigarse. Muy bien, exacto. Se va a abrigar. Entonces, la información que te da esta persona te sirve para cambiar su vestimenta. Usted no va a andar con blusita pequeña, ¿no? Entonces, para adecuar. Tiene abierto el micrófono y se escucha otra cosa menos estar en clase. Madeleine y Kiara. Ya. Para adecuar mi vestimenta. Ya, haga silencio, por favor. Si tenga apagado el micrófono. Si no está participando, asegúrese de tener el micrófono apagado. Ya. Si no tiene el taller, apunte en un cuadernito hasta que consiga el taller o lo puede trabajar desde una X. Ya. Es que esa es una X, mi amor. Esto que el niño mencionó, el día está frío, es una información. ¿Y para qué nos sirve? Para adecuar nuestra vestimenta. Es como que yo te diga, chicos, en la tarde va a llover. Y si usted tiene que salir en la tarde, ¿qué va a llevar? Un paraguas. ¿Qué más va a llevar? Las botas. Va a ponerse unas botas porque no va a dañar. Entonces, eso. Veamos la segunda información. Qué alegría verte. Espérame si llegas antes. Pregunto. Esa expresión, qué alegría verte, expresa una orden, un sentimiento o una información. Un sentimiento. Muy bien, vamos a ponerle una X en sentimiento. Ya. ¿Cómo se siente la persona que escribió la nota? Alegre. Muy bien, ¿y cómo se sentirá la persona que leerá la nota? Alegre. Entonces, alegre o contento. Muy bien, alegre. Una sola palabra, alegre. Veamos la siguiente nota. Envía la carta hoy. En este momento. Eso es una orden. Una orden. En este vamos. Envía la carta. Ahora, haz clic, me envía. Entonces, es una orden. Por natural, las mami, las profesores, somos muy mandones. Utilizamos esta función de lenguaje. Nos encanta mandar. Ustedes los niños en cambio manifiestan sentimientos. Ya. ¿Quién crees que dejó esa nota? ¿Se puede enviar la carta otro día, sí o no? ¿Y por qué? ¿Usted cree que si en este... No, ¿por qué? No, ¿por qué no podemos enviar la carta? La carta dice que la mandes ahora. Está dando la orden que la mandes hoy.
Ya, es como que yo te diga, en este momento sube una tarea porque más luego te la bloqueo. Si yo no te envío ese mensaje y te lo envío mañana, ¿tú vas a poder enviar a tiempo las cosas? No, exactamente, porque la información va a llegar tarde. Muy bien. Entonces, ¿se puede enviar la carta en otro momento? No, porque porque puede ser una emergencia en sí. No, porque se desactualiza el mensaje. Ahora, al menos que utilizamos el WhatsApp, las redes sociales, los mensajes llegan rapidísimo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a visitar a mi abuelita, nosotros llegamos a visitarla allá en un pueblito allá por Cañar, y ella recién se enteraba cuando nos íbamos a llegar, o después cuando ya teníamos como 2 semanas de haber llegado a la casa de ella. Porque en aquellos tiempos demoraban en llegar las cartas. Ya. Ok. Entonces, mi amor, pregunta, no sé si hay que ordenar a hacer otra palabra en la segunda, en la otra pregunta. Ya vamos a la siguiente pregunta. Lo primero que tenemos que reconocer que de acuerdo a la expresión de cómo manifestemos nuestros mensajes, podemos emitir una orden, un sentimiento o una información. ¿Sí? Entonces, déjame quitar ahora. Y tengo varios amiguitos que entran y salen en este momento de clase. Solo quedan dos. Ya. Vamos a ver este pequeño video. Antes de hacer, usted no se puede adelantar, mi amorcito, a lo otro, porque usted para comprender, usted tiene que ver primero la clase. Vamos a ver estas funciones de lenguaje en este video. Bienvenidos a otra clase más. El tema que abordaremos hoy son las funciones de lenguaje. En un video anterior vimos que en una situación comunicativa existe un emisor, quien codifica el mensaje para transmitirlo a un receptor. Cuando el emisor piensa qué quiere transmitir, tiene una intención. Y de ese propósito depende la función del lenguaje que va a utilizar. Hoy veremos 4, la función informativa, expresiva o emotiva, la función apelativa y la función poético-literal. Entonces, cuando nosotros vimos los elementos del lenguaje, vimos que existe un emisor, un receptor y un mensaje. Dependiendo del tipo de mensaje que nosotros enviemos, ahí aplicamos las funciones del lenguaje. Puede ser un mensaje expresivo, un mensaje apelativo o un mensaje poético literario, dependiendo del mensaje que transmitamos. Vamos a ver a continuación. ¡Ay, Dios mío! Estos amiguitos que entran y me detienen la clase. Es importante destacar que cada una de ellas hace énfasis o centra la atención en un elemento específico del circuito de la comunicación. Vamos a verlas una por una. La función informativa. La intención del emisor es informar sobre algo. Pueden ser hechos, datos, ideas. El énfasis está puesto en el referente, en el tema del que se habla. Ejemplos son los textos periodísticos como las noticias, textos de estudio. Veamos un ejemplo. Si pensamos en un informe meteorológico, la intención del emisor es informar a la comunidad sobre el clima en los próximos días. Función expresiva o emotiva. La intención de... Cuando yo les doy una clase nueva a mis estudiantes, yo estoy haciendo una función emotiva, una función de orden, una función poética o una función informativa. Informativa. Ah, muy bien, informativa. Porque hay muchos conocimientos que usted tiene una idea, pero como le decía, cada año aumentamos algo, usted se informa, usted aprende. Vamos a ver a qué se refiere ahora la función expresiva o emotiva. La emisora aquí es comunicar sentimientos, sensaciones o pensamientos. La atención está centrada en el propio emisor, que quiere transmitir a través del mensaje cómo se siente. Veamos un ejemplo. Pablo llega a su casa y le dice a su madre, te quiero. Él está haciendo uso de esa función porque quiere expresar su cariño hacia la madre. La función apelativa. En este caso, se centra la atención en el receptor, ya que la intención del emisor es influir, ordenar, rogar o convencer al otro de algo para... Entonces, la función apelativa es cuando te ordenamos o cuando te dicen algo para convencerte. A esa función se la llama apelativa. Lo que yo les decía, cuando yo les digo, en este momento vaya a buscar el taller,
¿Qué estoy haciendo? Función apelativa. Hoy me subo en la tarea de sociales. Función apelativa. ¿Por qué? Porque se ordena, ¿sí? Cuando te acercan a ti, te convencen, hazlo. Hazlo por tal cosa. ¿Qué función está aplicando? Apelativa. ¿Alguien iba a decir algo? Ya tengo el taller. Ah, ya. Su beneficio. Esta función... A ver, lo que el amiguito gritó en este momento. Mi, ya tengo el taller. ¿Esa qué tipo de función es? ¿Apelativa, emotiva o informativa? Informativa. 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 Y cuando yo le dije, qué bien, ¿qué función fue que mostré yo? Emotiva. Emotiva. Ya vieron cómo tanto el emisor como el receptor, dependiendo del mensaje que se envía, se aplica a los distintos tipos de funciones. Ya. Vamos a continuar aprendiendo. Observamos en el habla cotidiana mensajes publicitarios o discursos políticos. En este ejemplo, Alfredo le da una orden a su hija. Al mismo tiempo, ella querrá convencer a su padre de que lo hará más tarde, una vez que termine de jugar la partida. Observa su mensaje. En ambos casos, la intención está en lograr que el receptor haga algo que beneficie al emisor. Y por último, la función poética o literaria. La intención que tiene la emisora aquí es crear un texto artístico. El énfasis está puesto en el código y en el mensaje mismo, ya que el emisor va a buscar una transformación del lenguaje que le permite crear arte, algo bello. Ejemplos, poemas, poesías, novelas, mitos, leyendas. Es importante diferenciar la función poética de la función expresiva. No es lo mismo. Mientras el énfasis de la función poética está puesto en transformar el lenguaje para crear belleza, el énfasis de la función expresiva está en el emisor, en transmitir sus emociones. Veamos el siguiente poema. Muy bien, entonces cuando hablamos de función poética, hablamos de los poemas, de las leyendas, de las fábulas, ahí decimos que es poética, ¿sí? Algo que ya está creado, ¿sí? En cambio, la expresiva es cuando manifestamos emociones y sentimientos. Aquí yo en la diapositiva... Pues, la escribo de Ana. Ya, aquí en la diapositiva, sí, vemos la clase de... Lo que vimos en el video está aquí también, lo apelativo, pues veíamos... Cuando se da una orden expresiva, manifiesta sentimientos, informativa, das un dato a otra persona, y estética, que es la poética, ¿sí? Aquí te lo han puesto con otras palabritas. Uy, Dios mío, ¿quién es el rayo X? El rayo. Mixael, David, se han pasado toda la clase con problemas. Pregunto, ¿usted tiene esto en su taller? Yes. Okay, a ver, me voy a ir con el taller. Una vez que ya está como más claro sobre las funciones del lenguaje, que esta depende o varía de los tipos de comunicación, del mensaje que se está transmitiendo. A ver, entonces, nosotros ayer ya hicimos el código, ya elegimos elementos, vimos las funciones del lenguaje. Dice acá, escribe la función que tiene el lenguaje en cada expresión. Ana viene hoy. Eso será informativa, apelativa, expresiva. Informativa. Informativa. Muy bien, mis chiquitos. Vamos a escribir informativa. Yo creo que eso es lo que el amigo decía que no entendía. No iba a comprender hasta que no escuché la clase. No, o sea, que hay que ordenar otra oración con, pero diferente. Ya, no. Tenías que reconocer la informa, la función. Dice, escribe la función. Hoy viene Ana. Apelativa. Apelativa. La apelativa, ¿qué nos expresa la apelativa? A mí, disculpa, se me hicieron hoy. Se me fue el internet antes. Y ahorita la máquina se me reinició. Ahorita lo estoy volviendo a aprender. Sí, justamente decía eso. Hoy viene Ana. Apelativa. Pero la apelativa no era la de orden. Por eso, esa no es apelativa. No, a ver, vamos revisando con... Lo que pasa es que, mira, el concepto es el mismo, sino que en varias una cambié. Esa es expresiva. Expresiva, así es. Expresiva. Oye, Ana, expresiva. Apelativa es la de orden, mira, apelativa es la de orden, ¿sí? Sí, Andrés no me dejó copiar.
Pero es que el pizarrón no es para copiar, es para confirmar. Entonces, Ana viene hoy, esa quedamos que era informativa, ¿verdad? Informativa. Okay. La otra es expresiva. La otra es expresiva. Muy bien. Ana viene hoy con alegría, decimos, eso es expresiva. O la emotiva, otra tenía como la también. Y la última es apelativa. Ana, ven hoy mismo. Ahora es una orden apelativa. Uy, ve, la borré sin querer. Ya. Ahí sí. Entonces tenemos. Ah, borré porque me comí la X. Expresiva. Y apelativa. Sí, el ejercicio interior hay que escribir. La respuesta a las preguntas. La respuesta de las preguntas. Pero ya no lo hicimos. No, es que hay de muy poco espacio. Por más pequeño que escriba, no me va a encajar todo. Mira, calma, no llores. ¿Qué tipo de mensaje me está utilizando José Ignacio para convencerme? Apelativa. Recuerda que la apelativa es orden o la forma en que te hablan para hacerte cambiar de idea. A ver, no me utilices función apelativa. Pero ya escribimos y era poquito, era una palabra nomás, que tú no estuviste en la clase, el de la marca con las X. José Ignacio. Se fue a llorar. Se fue de la clase. Porque esto ya lo llenamos y era poquito lo que se escribió. Era poquito lo que se escribió. Oye, ¿alguien escucha? Alguien escucha súper entrecortado. A ver, sigamos con, amiguitos, hasta que venga José Ignacio. Complete los diálogos con expresiones que tengan diferentes funciones. Déjame irme de la diapositiva porque como que está muy pequeñito el dibujito ahí. Sí, sí ha de estar porque somos 37. Sí. Se fue de la silla. Se fue de la silla. Ok, a ver, mis amores. No, sí está aquí, dice, en la parte de atrás, José. Sí. Complete los diálogos, ya hacemos silencio, con expresiones que tengan diferentes funciones. Aquí vemos a una mamá. ¿Qué creen ustedes que la mamá le está diciendo a los hijos? Orden. ¿Qué orden? Que va a llegar su padre. Una orden, va a llegar su papá. No, va a llegar tu papá, no es una orden. No, papá ya está aquí. Un ramo de flores, parece. Llegó a mí. Ah, entonces papá está en casa. Papá está en... No, pero son expresiones, como un diálogo. Sí. Una, tu papá va a llegar a la casa. No puedes poner tu papá va a llegar porque el papá ya está ahí. Tu papá llegó a casa. A ver, vamos con el papá. ¿Qué creen ustedes que el papá abrió la puerta y le dijo? ¡Ey! ¿Le chiste el ramo de flores? Papá está en casa. Hola, niña. Va a decir papá está en casa. El papá va a decir papá está en casa. ¿Qué expresión ustedes piensan que pudo decir el papá? Mami, estoy aquí. Su papá está en casa. ¿Ya llegué? Ya llegué, muy bien, ya llegué. Yo dije ya llegué, pero tú estás llegando. Ya llegué. Y cuando la vea la esposa, ¿qué le va a decir? Incluso llegué con doble L. Justamente con tres L. Está la comida. Ya llegué, pero viene con un ramo de flores, no le va a decir dónde está la comida, viene con un ramo de flores. ¿Qué más le puede decir? Una palabra de emoción, de cariñito. Ya llegué, familiar. No, pero la flor no se la lleva a la familia. Llegué. La esposa. Así, ya llegué, mi amor. Ya llegué, mi amor, exacto. Ya llegué, mi amor. Ya llegué, familia. Y le vamos a poner... ¡Qué hermosa familia! Te traje una flor. Ya llegué, mi amor. No mucho porque no nos alcanza en ese espacio. Ya llegué, mis amores. Ya. Ok, ya llegué, mi amor. Ah, bueno, mis amores para juntar a todos, ¿no? Ya puede ser, ¿sí? Dice mi amor. Ya llegué, mis amores. Ya. Vamos a decirle que le dijo mis amores. Dice, ya llegué, mi amor. Ella sí escribió, ya llegué, mi amor, no hay problema. Ya.
¿Qué tipo de lenguaje utilizamos aquí? ¿Qué función de lenguaje? Borre la I, expresiva. Expresiva. Expresiva, muy bien. Ya llegué, mis amores. ¿Ya qué le responden los niños? Mis amores, sí. Mis amores, sí. Hola, papá. Papá. No, pero yo no quiero una expresiva. Cuando llega su papá y usted le quiere informar algo que aprendió, a ver, ¿qué le podía decir? Papi, aprende el abecedario. ¿Qué hicieron el examen? Sergio. ¿Qué hicieron el abecedario? No, saqué el cero. Ya vamos con... Pero no le saqué el cero. Saqué nueve. Saqué 10. Esa es una información. Sacó 10 en ciencia estadística, pero sacó 0 en álgebra. ¿Sabías que saqué 10? Ya, vamos a poner. Ahí, en cambio, dio una información, ¿verdad? Sí, tú ibas ahí. Sacó un 10, así. ¿Sabías que saqué 10? Ahora, ya tenemos... Y luego dicen, ¿sabías que saqué 10? Sí, ¿sabías que saqué 10? Es una información. Ya, tenemos, ya llegué, mis amores, expresivas. ¿Sabías que saqué 10? Es una información, porque los niños le están dando a conocer al papá. Y vamos a poner una de orden. ¿Qué le creen ustedes que la mamá le debe ordenar al papá? Qué bien, mi amor, ahora te preparo tu comida. No, esa no es una orden. Ahora te me pones a barrer. Ahora te me pones a barrer. Primero te lavas las manos, porque viene de la calle, pues el papá con tanto... ¡Humígate! Lava las manos. Anda, lávate Que se vaya a bañarse. No, que no quería hacerlas muy largas, porque si no, no les alcanza en ese espacio tan miniaturita que les he puesto. Mira, entonces, como en expresiones normales, nosotros utilizamos distintas expresiones de las funciones del lenguaje. Otra vez, David. Ay, qué preocupante eso. Más el, no, yo sí lo voy a poner. Sí, usted puso un punto en vez de una coma. Ya póngale usted, mi amor. Yo ahorita ya no puedo poner porque ya estoy, ya cerré esa parte de ahí. Ya, mis. Ya, mis. Mis, ya, ya terminé. Mis, ya terminé. Ya terminé, mis. Vamos a ver la siguiente parte. Sí, mis, voy al baño a hacer la una. Rapidísimo. Ya, voy a borrar entonces en este momento. Después de terminar la clase. Ya. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Y una pregunta, ¿se puede pintar el lazo? Escuchen, chicos. Ustedes, esta es la tarea que yo te he puesto para el día de hoy en el live worksheet. Ingresar a la plataforma y realizar actividades relacionadas con la función del lenguaje. No está difícil. Ya vimos que, ¿cómo se llama? Adrián ingresó y ya lo hizo. Aquí están los elementos de la comunicación. Aquí es para reconocer al emisor y al receptor. Más que aquí, como el de ayer, escuchas este video y dependiendo de ese video, pues reconoce los elementos. Mi, yo lo hice facilito. Mi, el emisor es el niño y el receptor es la mamá. Ok, mis niños. Entonces, vamos a continuar con la... A ver, antes de continuar, vamos viendo, usted ya puede adelantar una segunda parte de su tarea. Les voy a mostrar el taller que les puse de tarea. Cabe indicar que yo para lengua y literatura, usted puede subir la tarea hasta el día sábado. Plan lector, lengua y literatura y maná son las tres únicas materias que usted tiene la opción de subir hasta el día sábado esas asignaciones. ¿Por qué? Por el poco tiempo que a veces le queda entre una y otra, ¿sí? Déjame ver, aquí está. No, este no es. A ver, déjame cerrar un archivo, que tengo algunos archivos abiertos y no encuentro el Word que te quiero mostrar en este momento. Ya, ahora sí. Déjame compartir.
Mira, entonces en este momento hemos visto las funciones del lenguaje. Miren, mi chico, este es el taller de tareas, ¿verdad? Ya. Yo te decía que usted no tiene que esperar el día sábado o el día viernes, el día jueves para hacerlo. Si usted poco a poco vamos viendo las clases, usted puede ir haciendo las tareas. Recuerde que cuando estamos en presencial y ustedes tenían el libro, cuando ustedes tenían un libro, usted veía una clase y hacía la tarea. Como aquí no tenemos así, pues yo en un solo taller les he puesto. Sí, mejor es. Sí. Mire, yo prefiero la presencial. Ya, a ver, mis amores. Entonces, esta clase va en referencia a lo que vimos el día de ayer sobre de cómo nos expresamos y de los tipos de lenguas que existen, ¿verdad? Esta tarea te indiqué ayer incluso cómo podías hacerla, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo. Me imagino que ya lo hizo, ¿verdad? El día de hoy, el día de hoy usted puede ir y hacer esta segunda parte de la tarea, que dice, observa los gráficos y escriba qué función de lenguaje. Cuando usted lee una noticia, ¿qué tipo de función de lenguaje está aplicando aquí? Informativa. Ah, muy bien, informativa. Aquí la pata Daisy me dice, déjame ver, hacerla más grande a la pata Daisy, porque no le alcanzo a ver qué es que me dice la pata Daisy. Dice, es un poema. Esto no he sabido que al despertar esta mañana. Esta noche. Esta noche. Es estética. Esta noche. Esta mañana. Okay. Bueno, ese poema que dice la pata Daisy. ¿Qué tipo de función es? Estética. Ah, función estética. Estética. Muy bien, estética. Si yo digo. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras. ¿En qué tipo de función estoy haciendo aquí? ¿Ah? ¿Qué tipo de función creen ustedes? La apelativa es un orden. La apelativa es un orden. Expresiva. ¿Ah? Ellas son los unos. No. Mi amor, la clase se acaba a 1:30, para la que está, que ya son a 1:00. La clase se acaba a 1:30. Exacto. Informativa, sí, también es informativa, sí. Exacto. Entonces, mire, usted ya puede hacer. Este de aquí no, déjame adelantarte ahí un poquito. ¿En qué consiste esta tarea? Dice, hoy vamos a ver lo que es la redacción. Vamos a aprender cómo se hace una verdadera redacción. Yo quiero que ustedes narren o redacten, dice... Realice una redacción considerando las siguientes instrucciones. Poner un título. Usted tiene que ponerle un nombre a la narración que va a escribir. Colocar la foto de un viaje que te gustaría contar. Usted va a ir a su libro de viaje, a su Facebook de la mamá, del papá, y van a buscar una foto de un viaje que usted le haya gustado. Y luego van a escribir, elaborar un escrito con los siguientes datos. ¿Cuándo fue? ¿Con quién ibas? ¿Por qué te fuiste a ese lugar? Utiliza la palabra primero, luego, después y finalmente. Estos son conectores. Entonces, mis amores, por ejemplo. ¿Lo hacemos hoy día? Si la puedes hacer hoy mismo también. Por ejemplo, yo mi título sería mi día en... A ver, ¿dónde me fui yo? Mi día en Santo Domingo. Me gusta, ¿cómo se llama esa playa que a mí me gusta? Me gusta Allangue. Me gusta Allangue. Voy a mi álbum de fotos. Ya, espérate un ratito. Borra, ya me fui a Nueva York. Mi título se llama Me gusta Allangue. Aquí puedo buscar mi foto donde yo estaba en el mar, que la vida es más sabrosa. Ah, no, esto no es el mar. Puedo poner mi foto donde está el mar. Está allá no tienen canoitas, ya tienen como unos pequeños yates ahí. Aquí había una roca, me acuerdo que había una roca y me senté en una roca para tomarme una foto. Y vino una ola y me mojó todita. Bueno, puedo poner esa foto. Que por ahí se fue a Nueva York. No, yo no me fui a Nueva York, ese fue Junior. Junior fue el que escribió Me fui a Nueva York. Bueno, entonces, Reinaldo, estoy explicando la tarea. Dejé de escribir en la pizarra. Estoy explicando la tarea, cómo va a ser esta parte de la tarea. Por favor, deje de escribir, ¿sí?
usted en primer lugar le va a poner un título. Yo le puse me gusta Yankee, pero si usted quiere poner otro título a su historia, usted le pone otro título. Eso no es problema. Luego, no quiero que dibuje. Presta atención, Adrián, deja de escribir acá. No quiero que dibuje. Quiero una foto. ¿Qué pedido que ponga? Que coloques una foto. Exactamente. Vas, imprimes una foto de tu viaje que vas a contar y lo pones aquí. Luego que usted pone su foto, pone su título, se va a la segunda parte, que es la escritura, con la letra más bonita. Vas a escribir, yo me fui a Yang en el mes de marzo, antes de que vuelvan a cerrar las playas, me fui con mi familia porque queríamos relajarnos de tanto trabajo. Primero fuimos a mi consulta médica. Saben que yo tenía una consulta médica. Primero me fui a una consulta médica y de sorpresa me llegaron al laboratorio. ¿Y por qué preguntan tanto? No, estoy hablando yo, lo que me pasó en mi viaje. ¿Cómo es que yo fui a Yangue? Yo no sabía que iba a ir a Yangue. Yo estaba en mi consulta médica. Ustedes van a tener que narrar, Derian, ustedes van a tener que narrar su viaje. Van a utilizar la palabra primero, luego, después y finalmente. ¿Sí? Pero antes de contestar eso, usted tiene que contestar esto de aquí, pero no con forma de pregunta. Reinaldo, yo no sé quién está llenando. Reinaldo y Andrés, por favor, me dejan de hacer estas cosas. Reinaldo y Andrés. Ustedes van a redactar lo que le sucedió en esa foto. La primera que vas a poner es cuándo fue. Fue un 15 de marzo. Pero no va a poner la pregunta, porque la pregunta ya está aquí. Usted nomás lo pone en narrativa. Me fui de viaje con mis padres o con quien te hayas ido. Ya. Yo me fui solito. Cuenta qué te ocurrió primero, qué te aconteció luego, y finalmente. Eso es una tiene narrativa. Que ir en orden. Tiene exacto. Que ir en orden. Exacto. Muy bien, yo salí. Valentina. Esa es la idea, Valentina. Que cuando usted va a narrar, usted tiene que contar las historias en orden. No es que yo llegué cansada del viaje, porque me fui el otro día a Quito, pero no me acuerdo. No. Usted no puede narrar así. Usted tiene que ir en orden. Primero, luego, después. Pero antes de narrar con el primero, luego, después, finalmente. Una pregunta. Usted tiene que contestar cuándo fue el viaje y con quién fuiste, pero no con la pregunta porque la pregunta está aquí. Usted inicia. Un día soleado del 3 de noviembre me pasó. O sea, usted comienza con la fecha y con quién te ocurrió el hecho. No necesitas, puede ser un viaje, puede ser algo que saliste al parque y te tomaste una foto en el parque. Bueno, la cuestión que usted narre la foto que va a colocar. Si usted termina de hacer esto hoy mismo, puede subir su tarea y la asignación del modo. Si usted no culmina, ¿hasta qué día tiene de opción de subir esa tarea? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Exactamente. Usted tiene. Porque si es hasta el sábado, se bloquea hasta el sábado. No, mi amor, eso te estoy indicando. Plan lector, lengua y literatura y maná, yo lo he bloqueado para el día sábado. Usted está hasta el sábado, usted puede enviar. Pero si usted ya puede ir adelantando su taller, mire que ya lo hemos visto poco a poco, usted lo puede hacer hoy mismo. Entonces, voy a explicarle en este momento qué es la narración. Ya, mire, aquí hay unos niños. ¿Qué le dice el niño Miguel? Miguel Pérez, ¿no? Sí, Miguel Pérez. Valeria, ¿cómo te fue en tu viaje? La niña se llama Valeria. Aquí tenemos una Valeria, ¿no tenemos Valerias? No, solo Valentina. A ver, Valentina, contéstale, ¿cómo te fue en el viaje? De maravilla, José. Primero visitamos el museo faraónico en el Cairo. Cairo visitamos. Luego fuimos a Luxor, donde se encuentra el mayor número de monumentos de Egipcio. Después fuimos a bucear en Sharman, el
Shay y finalmente regresamos a la semana pasada. Ok, mire, esto es más o menos lo que yo quiero que ustedes hagan, exactamente, que ustedes pongan una foto. Luego que pone una foto, utiliza estos conectores. Estos conectores se sirven para contar algo en orden. Utilizamos la palabra, como vemos aquí, primero, luego, después y finalmente. Estos son conectores de orden para contar nuestra narrativa. Estoy entrando a clases en la computadora, ¿me da permiso? Puede hacerlo. Otra vez. Sí, el rayo que sí. Ya sé que el rayo es. Entonces, pregunto, ¿esto ustedes lo tienen en su taller? No. Tenemos. A ver, voy a ir al taller. Ahí me hacen perder un poquito de tiempo porque yo a veces no les creo y voy a ir al taller a confirmar. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Y yo al taller subo el mismo taller para aquí está, todos. Aquí está. Ya. Mira, mira. Aquí está el taller. Aquí está. A ver. Ah, ya, primero tenemos esta actividad. Esta actividad no la hemos hecho. Ya. A ver, vamos haciendo esta actividad. Mire, ve que no está en la diapositiva. Escriba las funciones del lenguaje de los siguientes enunciados. Más vale el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué tipo de función he utilizado aquí? Más vale el más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué tipo? Va a ¿cómo se llama la de los poemas? Estética. Vamos un ratito a la diapositiva. Mire que no quedó claro. Recuerda que justamente en el video nos hacían una aclaración de que no debemos confundir las expresiones, la función expresiva con la estética. En la estética es la belleza a través de las palabras, que estos son en los poemas. En el video te ponían poemas, te ponían narraciones de leyendas, de fábulas, de cuentos. Lo que te acabé de mostrar es una, ay, ¿cómo se llaman estas expresiones? Ya hasta se me fue el nombre. Son dichos populares. Entonces, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿A qué tipo de función entonces ingresa? ¿Será una expresiva o será una función? A ver, los escucho. ¿Qué tipo de expresión será? No avanzamos, chicos. ¿Se ve que no estuvo clara la clase? ¿O bien está puesto el dibujito? A ver, vamos a ver. A ver, chicos, otra vez tenemos la apelativa, que son los mandatos, las órdenes, o cuando las personas te hacen cambiar de idea. Esa es la apelativa, la orden. La expresiva, cuando manifiestas un sentimiento, una emoción de ese momento. La informativa es cuando investigas algo, un hecho que no conocías. Y la estética expresa belleza a través de poemas, narraciones, leyendas, dichos, moraleja. Entonces, mi primera expresión estética. Dice aquí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que es un dicho. Estética. Estética. Muy bien. Vamos a escribir función estética. Ahí nos vamos comprendiendo. Estética, porque eso no expresa ninguna emoción ni nada, porque eso ya ha sido creado. Función estética. Ahora dice, aló, ¿estás ahí? ¿Qué tipo de función creen ustedes que entre ese? Creo que es la activa. Sí, la activa.
Apelativa. Apelativa. Apelativa es orden y ahí está una orden. Dice, no. Algo estás ahí. Expresiva. Expresiva. Muy bien. Expresiva. Cuando habla de emociones, no solamente se refiere a amor, mi vida, te quiero, mi amorcito. No, no, no. Función expresiva. ¿Aló, estás ahí? Sí. Expresiva. En la puerta del banco pusieron un cartel que dice, no hay atención. Informativa. Función informativa. Muy bien. Ahí ya comenzaron a acordarse de los tipos de funciones. Ay, mis chicos, ¿qué les pasa? Informativa. Muy bien. Recuerde que lengua no es solamente aprenderse conceptos. Lengua es saber interpretar mediante ejercicio. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Estética. Orden. Estética. Esa la mención. 12 minutos. Gustavo Adolfo Bécquer, es un poema. Me gusta cuando, no fue Gustavo Adolfo Bécquer, ay, que estoy hablando, Pablo Neruda, en su poema, ven, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces, si es un poema, ¿qué función es? Estética. Estética. Función estética. Oh, ya le estaba cambiando al poeta, qué horror. Ese fue Pablo Neruda. Muy bien. Dice ahora, ¡ay, qué dolor de cabeza! Una expresiva. Muy bien. Función expresiva. Sí, me duele a mí la cabeza cuando no sé qué palabra utilizar para que ustedes me den la respuesta. Dice ahora, hijita, por favor, compra pan. Orden. Orden. Hija, por favor, compra pan. De las dos maneras. ¿Qué tipo de función es? Ya. ¿Cómo se llama la función de orden? Apelativa. Apelativa, muy bien. Cuando ustedes quieran, tengan alguna duda, hagan expresiones con su boquita. Escúchese y de esa manera usted va a poder reconocerlas también. Recuerda que la función apelativa o es orden o es una forma de tratar de convencerte. Aquí puede ser, hijita, por favor, compra pan. Toda brava la mamá. O, hijita, por favor, compra pan. Pero igual te convence, igual te manda a comprar las cosas. Igual es una orden. ¿Trajiste mi ropa con el cinturón en la mano? Con la chancla botadora. ¿Trajiste mi ropa? Expresiva. Expresiva, muy bien. Función expresiva. Sí. Función expresiva. Ok, esto sí valió la pena para, mira, ve, pensábamos que estaba claro. Voy a tener que ponerte más ejercicio de los tipos de funciones, porque sí que me dio trabajo. La primera, que saques la respuesta de la primera, qué trabajo me dio. Qué difícil. Cuando donde hice función expresiva, yo quería hacer función orden. Pero ahí utilicé la de escucha ya. Y ¿cómo? Igual cuando vayan a hacer la actividad en el iWork, si ustedes saben que los contenidos, por ejemplo, nosotros lo vimos como función estética y en otros le llamaron función poética. Sí. Tener mucho cuidado con el tipo de nombre, de sinónimo que han utilizado para explicar ese tipo de función, ¿sí? Es lo único que les pediría que tengan mucho cuidado. Bueno, mis amores, lo de la narración queda para mañana. Son las 1:21. Voy a rezar y luego voy a tomar la asistencia. De Belén salió Jesús. Salió Jesús. Okay. Es lo más importante. Jamie, ¿está presente Jamie? Presente. Ya puede ir. ¿Cómo se dice hasta mañana? ¿En qué? Yacamán. ¿Cómo es? Yacamán. Yacamán.
Cayacama, como lo... Cayacama. Ah, sí, Cayacama. Ya. Andrés. Cayacama, gracias, exacto. Así se va a despedir en este momento usted. Misael. Presente, mi Cayacama. Presente, ya dije, Andrés. Que mi, cuando tome la asistencia, se va. Sí, cuando tome la asistencia. Kiara. Presente, mi Cayacama. Cayacama. Natalia. Presente, mi Cayacama. Cayacama, muy bien. Emily Maite. Presente, mi Cayacama. Cayacama. Alanis. Presente, mi Cayacama. Pai. ¿Usted sabe qué significa Pai? Sí. Gracias. Pai significa gracias. Gracias, Pai. Dame. Ok, Samantha. Presente, mi. Presente. Cayacama. Chao, ya. Cayacama, Pai. Joseph. Presente, mi. Chao, mi. Dios la bendiga. Gracias, mi amor. Él me habla en cristiano. Ok. Romina. Presente, mi. Ya. Gerald. Mi iba a pedir que alguien me pase lo de lengua. Es que a mí se me fue el internet. Sube el video. Yo ya mismo subo el video y revisa la clase en el video. Yo se lo puedo enviar. Ya, déjalo que vaya a buscar el tutorial de la clase de YouTube. Vaya, déjalo que busque. Gerald. Ya. Dana. Presente, mis Cayacama. Cayacama, Pai. Bárbara. Presente, mis Cayacama. Pues Cayacama, Barbarita. Aileen. Presente, mi Cayacama. Cayacama, Aileen. Denise. Presente, mis. Ya. Camila. Presente, mi Cayacama. Cayacama. ¿Puedo retirar? Sí, ya dijo presente, se puede retirar. Eric. Presente, mis Cayacama. Cayacama, Eric. Miguel. Voy a pasar el código a mi mamá. Sí, mijo, ya le voy a pedir el código al inspector. Miguelito Pérez. Presente, mi Cayacama. Cayacama, Miguelito. Era Miguelito Pérez. Ah, no, era el otro Miguel, Miguel Martillo. Ah, o sea que todavía no me voy. Todavía no te vas, no, pero yo te voy a poner la asistencia. Miguel Martillo. Cayacama, Miguelito. Tenemos ahora a Vladimir. Presente, mis Cayacama. Cayacama, Miguel. Leticia. Presente, mis Cayacama. Cayacama, Leticia. Déjame bajar. Presente, mis Cayacama. Ya. Miguelito está. Ok. Seguimos. Presente, Isabelita. Tengo hambre. Tengo hambre. Andreina. Yo también tengo hambre. Presente, mis Cayacama. No me van a dar mi comida favorita. Madeleine. Ay, ya me toca. Madeleine. Cayacama. Daniel. Presente, mi Cayacama. Cayacama, Pai. Reinaldo. Yankee Takayama. Ya, ese. Yankee es presente. Ah, ya, Yankee es presente. Ya. A Pai. Adrián. Cayacama. Ya. Chao, mi hija, hasta mañana. Hasta mañana, Isaías. Cayacama. Valentina. Cayacama. Y voy dejando dejar mi comentario. Derian. Presente, mi Cayacama. Cayacama. Tenemos ahora a Christopher. Chao, mi Cayacama. Cayacama, Christopher. Derian otra vez. Estefanía. Presente, mi Cayacama. Cayacama, uy, Darla, hasta cuando le toque a Darla, que es una de las últimas. José Ignacio. José Ignacio se fue. Ah, ya pensé que te habías ido, Cayacama. Pai, José Ignacio. Pedro. Presente, mi Cayacama. Cayacama, Pedro. Para siempre. Gracias, amén. Darla, al fin Darla, dice. Cayacama, mis. Cayacama, Darla. Y Anastasio.
Anastasio. Presente, Miss. Hoy, ¿qué pasó con tu internet el día de hoy, Anastasio? Más te la pasaste afuera de la clase que dentro. Te voy a recomendar lo mismo que le dije a él. Le mandé un mensaje por interno. Ya, mi señor, no se preocupe. ¿Verdad que tiene mal el internet? Se le escucha entrecortado. Bueno, chicos, chao. Que pasen bonito. Ahora sí vayan a almorzar. Bye. Chao, Miss.